Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, les contamos que como parte del convenio colectivo en la construcción se lanzó la semana pasada un programa de promoción del empleo que apunta a fomentar la mano de obra local en distintos departamentos del Uruguay. Está concentrado en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Luego se prevé ampliarlo a otras zonas del Uruguay. Para conocer cómo funciona y en qué consiste este programa de promoción del empleo en la construcción, recibimos a Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, y a Daniel Diverio, secretario general del sindicato del sector, el SUNCA. Bienvenidos. Bueno, gracias. Buen día, muchas gracias. Feliz año. Igualmente. Igualmente. ¿En qué consiste este plan de promoción del empleo concentrado en estos departamentos? Bueno, va cualquiera. Es un convenio que han hecho. Es parte del convenio, bien lo presentaste bien, es parte del convenio. Y acá, primero hay que nobleza obliga, esto es una iniciativa del SUNCA que pone arriba de la mesa la preocupación de cómo se da el ingreso de los trabajadores en las distintas obras del país. Daniel lo va a explicar mejor que yo, tal vez, pero bueno, básicamente ellos hicieron esa propuesta, pusieron arriba de la mesa, porque cuando discutimos nosotros en los convenios, no solo a veces nos peleamos por temas de salario, sino que también hay muchísimas otras cosas que hacen a la industria y que a veces no son tan noticia. Esta sí, por suerte, fue noticia, y me parece bien que se haya puesto el foco. Hay otras también que son interesantes. Entonces, en eso, lo que hicimos con la Cámara, o las Cámaras, porque no solo la Cámara de la Construcción, fue analizar el tema, devolver y construir una herramienta, vamos a llamar así, que facilita el ingreso y también la descentralización del trabajo. Le doy la palabra a Daniel. Dale. Que la podrá explicar un poco mejor que yo. Sí, en realidad esto no es una iniciativa nueva. Esto tiene una larga historia en la industria de la construcción. Todavía en el Ministerio lo recorríamos esa historia, que cuando se vota, por ejemplo, la ley de unificación de aporte en la construcción, ya existía en esa ley un artículo que hablaba de un registro de trabajadores y trabajadoras de la construcción que podía ser tenido en consideración para los ingresos en las obras. Después, bueno, la ley tuvo algunas modificaciones durante la dictadura, eso se eliminó, pero siempre hay experiencias que son a veces puntuales en donde los ingresos se dan a partir de acuerdos por sorteo o a veces por una bolsa. Pasó en las plantas de UPM 1 y 2, pasó también en la obra que se hizo en Conchilla, también una pastera, se hizo también la refinería. Y esa experiencia que genera la posibilidad de que todos tengan las mismas condiciones de poder acceder al trabajo fue lo que trasladamos en esta 10ª ronda de consejo salario. En la construcción, para entender, casi un 75% más o menos de los trabajadores y las trabajadoras son trabajadores que no somos permanentes. Somos tomados a pie de obra por una obra puntual, terminada esa obra se termina el vínculo laboral y quedás nuevamente sin trabajo. Y en el interior más profundo, muchas veces cuando llega una obra, por más pequeña que sea, es la expectativa de todos los trabajadores de ese pueblo poder trabajar ahí para hacer un jornal para el seguro paro y para mantenerse con más periodo de tiempo en su pueblo, porque generalmente el trabajador de la construcción emigra permanentemente. Y muchas veces nos encontramos para el ingreso de que, bueno, había cierta discriminación que se da por muchas razones. En muchos lugares a veces vos precisás la tarjeta de un intendente, de un alcalde, de un político, o a veces simplemente la discreción que pueda tener el mando medio en ingreso. Entonces esto permite que un porcentaje de los ingresos, no todos, sea justamente por intermedio de un sorteo donde todas y todos tienen la misma posibilidad de ingresar. Ya hay experiencias anteriores. Ustedes recordarán que en 2007 se modificó la ley de mano de obra local, donde esa ley dice donde en las obras que son públicas, los trabajadores y trabajadores no calificados entran por sorteo. Esa primera experiencia permitió, por ejemplo, que 3.500 compañeras mujeres ingresaran a trabajar en la construcción por primera vez, que después hicieron el oficio y son parte hoy de la industria. Entonces el objetivo era ese. Está claro que el objetivo, tenemos claro que quién conduce, quién dirige la obra es el empresario, eso no es lo que estamos intentando hacer, pero sí lo que estamos intentando de que aquellos compañeros y compañeras que a veces no tienen la posibilidad de acceder al puesto de trabajo, vuelvo a reiterar, por varios factores, de esta manera tengan posibilidades, más fundamentalmente en el interior más profundo.
¿Cuántas personas? Donde es más difícil a veces conseguir trabajo. ¿Para cuántas personas está pensado este llamado, este sorteo? Bueno, el sorteo lleva un proceso, decían recién, usted lo explicaba. Arranca por el norte del país, con las categorías menores. Después, en la segunda etapa, ya arranca para algunos departamentos del sur y con categorías superiores en el norte. Tercera etapa, también categorías superiores en el sur. Todo depende también de la demanda de empleo que exista y las obras que haya. Porque también esto hay una tercera pata que tiene que ver con las obras que se vayan a realizar en sus lugares. Por eso para nosotros es muy importante que para justamente acompañar la promoción del empleo es que tiene que haber una fuerte inversión que genere justamente ese empleo en sus lugares. Hoy hay una fuerte inversión, no nos cabe duda, que es privada fundamentalmente, pero está apoyada en la promoción de la vivienda promovida fundamentalmente, que se desarrolla en zona metropolitana. Algo en Maldonado, pero está claro que la inversión privada, fundamentalmente sobre todo el inmobiliario, en esos lugares casi inexistente. Entonces, si no hay un proyecto de inversión pública pesado, ordenado, organizado, para que desarrolle justamente expectativa de trabajo esa zona, es medio complejo. Entonces creo que eso es importante, ¿no? No, para acotarte ahí sobre las cifras, tú querías obtener, porque yo entiendo que la gente quiere saber cuánto impacta esto. Y claro, bueno, pero justamente para saber a cuántas personas... Bien, es difícil que te tiremos un número, pero sí te puedo decir que sí. Te voy a dar algunos números y ahí podemos llegar a algo. En la construcción hoy en día hay 56.000 personas, trabajadores y trabajadoras cotizantes del BPS. Eso no quiere decir que solamente trabajen eso en la construcción. Están todos los que trabajan indirectos, más todos los asociados, estamos hablando como de 120.000 personas que trabajan en el mundo de la construcción. Yo te diría que esto va, cuando esto esté más maduro, va a haber algunos miles de personas en esas distintas localidades trabajando, entrando a trabajar por esta modalidad. ¿Tá? No sé si te respondí ahí el tema. Después tengo otra cosa para comentarte, pero dale, dale. Bueno, me surgía la duda es cómo le cae a la industria de la construcción o a la Cámara un planteo como este. Obviamente les cae bien porque por algo lo están acompañando, pero hay una dificultad lógica que es se pierde cierta discrecionalidad a la hora de los ingresos. Y me imagino, cada rama de la actividad tiene sus propias lógicas, pero me imagino que eso también pesa en algún punto. Mirá, es un buen punto, está bien que lo plantees. Yo dije al principio, fue una iniciativa del Zunca, la Cámara la analizó, llegamos a algo entre los dos, si lo firmamos porque estamos de acuerdo y lo vamos a cumplir. Acá vamos a decir las cosas como son. El empresario, el que conduce la obra, no quiere perder la libertad de poder elegir los recursos y armar el mejor equipo posible para llevar adelante un contrato. Eso no lo podemos perder nunca, porque después tenemos nuestras obligaciones contractuales. Además, tenemos nuestros propios empleados que trabajan hace años en cada compañía y son permanentes y van con nosotros a las distintas localidades. Eso es un porcentaje. Pero también nosotros vivimos en esta misma sociedad. Y también nosotros tenemos responsabilidades de saber, cuando uno va a trabajar en un pueblito en el interior del país, hay un montón de gente que vive ahí que tiene expectativa de trabajar en la obra. Entonces hay que buscar un puntito de equilibrio. Y de este camino que construimos es, si se quiere, un camino medio intermedio en el que se puede también dar expectativas a la gente. No quiere decir que hoy en día sin esta herramienta no se tomara gente a pie de obra. ¿Pero no? ¿Qué se hacía? Por mantener los equipos que uno ya tenía confianza, traía gente a Montevideo. Eso se va a seguir haciendo porque nosotros no podemos perder eso. Pero sí, yo le voy a decir algo. Yo tengo 30 años en la industria. Yo cuando empecé a trabajar, fui director de obra por todo el país. Me tocó hacer puente por todo el país, cualquier lugar. Planta de saneamiento, de todo, dice. Muchos de los que hoy en día todavía están en la empresa, inclusive tienen cargos altos, son capataces generales, entraron como peones en algún lugarcito, en algún pueblo del interior del país. La construcción es de por sí una industria formadora. Entonces, eso ya lo hacemos. Lo que esto viene es a reforzar un poco, si se quiere, y dar un poco más de oportunidades. Y bueno, encontramos un camino del medio sin perder, entendemos nosotros, el control o la libertad, que eso es uno de los temas que hemos discutido y no la vamos a perder nunca, de poder conducir el centro de trabajo. Recién Daniel mencionaba que existían ciertos criterios de discriminación a veces a la hora de tomar personal. ¿Es una responsabilidad que ustedes asumen? No, yo no asumo ninguna responsabilidad de esa.
Lo que dijo Daniel, yo creo, es que por ejemplo, el hecho de contratar más hombres que mujeres para temas de construcción. Siempre hubo mucho más oferta de hombres que de mujeres en la construcción. Pero no quedó comprobado cuando se hizo, recién mencionabas tú, que 3.500 mujeres La industria de la construcción tiene un porcentaje de un 25% de trabajadores y trabajadoras que son permanentes, lo que decía recién el ingeniero. Y como trabajador de la construcción, como objetivo que tiene nuestro sindicato, que logremos algún día que todos los trabajadores seamos permanentes. Una de las dificultades que tiene el trabajador de la construcción, que hemos mejorado nuestro salario en un proceso a mediado y largo plazo, es la falta de continuidad del empleo. Hoy las obras son mucho más aceleradas por nuevas formas de trabajo, nuevas formas de construcción. Eso genera que el trabajador con más tiempo, más corto, va quedándose sin empleo. Y a veces ni siquiera hace los 151 jornales para el seguro paro. Entonces, el gran problema es la continuidad del empleo. ¿Está bien? Entonces, hay herramientas que tienen legítimamente los sectores empresarial para eso. Por ejemplo, uno cuando trabaja la obra, firma un contrato en la cual es por culminación de obra e incluso tiene un periodo de prueba de 45 días. Cualquier trabajador o trabajadora que sea sorteado, que ingresa, ingresa con esas condiciones, que tiene el periodo de prueba, demostrar que es trabajador del oficio por la cual se anotó, y segundo, por supuesto, es sobre su conducta y su desarrollo. Eso es así. Ahora, no es que estamos innovando. Hay, vuelvo a decir, experiencia que se han dado a lo largo y ancho del país en donde se ha ingresado por sorteo e incluso se ha ingresado de alguna manera por una bolsa donde la empresa elige desde ahí. Hubieron, lo que nosotros quisimos, esto, reafirmarlo en un convenio colectivo, involucramos también al Estado, porque la forma que se va a hacer el sorteo no lo va a hacer el ZUNCA, no va a ser la Cámara de Construcción, no va a ser... Va a ser el Ministerio de Trabajo sobre una herramienta construida en el periodo anterior, que se llama Vía Trabajo, que se construyó para ingresar por sorteo en lo que tenía que ver en la planta de UPM. Bueno, esa herramienta es fundamental, porque la Vía Trabajo, donde el trabajador y la trabajadora se anota por la vía web y tiene la posibilidad ya de ser contemplado para el sorteo, es fundamental. Hubiera alguna modificación en cuanto a la ley de mano de obra local, por ejemplo. La ley de mano de obra local dice que el trabajador que está contemplado en un radio de 100 kilómetros. Bueno, una obra que puede estar, yo qué sé, 100 kilómetros, puede ser de Montevideo, puede ir a trabajar incluso hasta cerca de Minas. Entonces, la idea es que para que sea para la localidad, por ejemplo, esto contempla un radio de 25 kilómetros de la trabajadora o trabajador que vive en la zona. O sea, tiene una cantidad de componentes que permite dar cierta expectativa en aquellos pueblos que, vuelvo a reiterar, es donde tengo mayores dificultades de acceder al trabajo. Parece que hay como todo un sistema bien armado, ¿no? Como para poder llegar. Ahora, ¿hay obras en todos estos departamentos que estábamos mencionando? Artigas, Alto Paysandú, Río Negro, ¿hay obras previstas? Hay condiciones ya de hacer algunos sorteos, con muy poca ingresos, pero ya hay condiciones de empezar con esa experiencia. Esto, en realidad, hay que tenerle... hay que tener voluntad política que se desarrolle. Y en ese sentido lo hemos encontrado la voluntad, por eso lo hicimos, el lanzamiento que hicimos, estamos trabajando y bueno, esperemos que en pocos días tengamos noticias de que algún trabajador o trabajadora ingresó por este método y bueno, y el resultado que se da, ¿no? La pregunta de hay obras. Para que haya empleo en la construcción tiene que haber inversión. Es así. Inversión privada o pública. Ya sea en infraestructura o en vivienda o en lo que sea. Entonces nosotros, nuestra actividad se tonifica cuando hay inversión. En este periodo ha habido inversión en algunas áreas importantes, ha habido inversión privada importante, por ejemplo, en el centro del país, asociado a UPM. Para nosotros seguir manteniendo estos puestos de trabajo, que es muy importante la cifra que se tiene, necesitamos que se siga renovando la inversión, de donde venga. De dónde venga, digo, privada o pública. Y yendo a lo del, perdona que me quedo colgado, sí, lo de la, no quería eludir. Sí. La entrada de la mujer en la industria, en la construcción, es Daniel puede tener una cifra más tal vez, pero viene aumentando exponencialmente. Exponencialmente. Antiguamente, bueno, cuando yo empecé no había ninguna mujer trabajando en la construcción. Me imagino. Capaz que en el pañol, en el almacén, alguna cosa. Después...
empezó a aumentar y últimamente aumentó muchísimo porque también la mujer busca. Uh-huh. Antes ni siquiera buscaba entrar al sector. ¿Pero hay una política deliberada de querer incentivar que se acerque la mujer a trabajar a la construcción? Mirá, hay una realidad que es la siguiente. Hay un problema que es cultural de la sociedad. Y quizás, voy a hablar por lo menos de la parte de los trabajadores, nosotros teníamos que tuvimos de estructurar nuestra propia cabeza, entender que una compañía trabajaba con nosotros en la obra. Claro. ¿No? Por lo que significa, ¿verdad? Y también el sector empresarial. Porque tengo clarísimo, por más que públicamente no lo va a decir el ingeniero, que si queda un currículo de un trabajador y una trabajadora, el currículo del hombre tenía mejores condiciones para ser considerado. Yo creo que por eso yo creo que fue muy importante la ley de mano de obra local, donde entraron 3.500 mujeres que se apropiaron del oficio y después, de forma calificada, demostraron que son capaces de trabajar en nuestra industria. Yo creo que a partir de eso hubo un cambio que aún es insuficiente en la cabeza de los trabajadores y también del sector empresarial entender que las mujeres podían desarrollar la tarea de igual y muchas veces hasta de mejor manera que cualquier otro trabajador. Yo creo que es importante, ¿no? Es insuficiente, pero creo que hemos avanzado. Por ejemplo, en UPM se dio compañeras soldadoras calificadas, ¿no? Como decía recién Rivera, bueno, encontrábamos en un pañol o para limpiar. Bueno, trabajadoras, soldadoras calificadas, trabajadoras finalistas, trabajadoras. Y eso yo creo que es importante. Es cierto que la industria tuvo un cambio importante en nuevas tecnologías que hace que el esfuerzo físico quizás tenga mejores condiciones y eso también permite a la mujer trabajar de mejor manera en la industria, ¿no? Quería contar una anécdota personal, pero viene al caso, porque ahora logré fijarme la fecha, fue en 2012. Yo hice un artículo para la revista La Cámara de la Construcción. Yo nunca trabajé para la Cámara, pero la productora que encabeza Pilar Perrier, que hace la revista La Cámara, me llamó para esa nota. Lo que se quería mostrar eran unos pocos casos que había en aquellos años, 2012, estamos hablando de más de 10 años, había pocos. Sí. De mujeres que trabajaban en la construcción y el interés de la Cámara era que se mostraran, que se contaran que eran casos exitosos para que otras mujeres entraran, porque faltaba mano de obra y se veía que en las mujeres estaba una reserva enorme. Me acuerdo. Bueno. Y desde ahí, que en la revista hay una página que es La Mujer en la Construcción. Bueno, la nota, para mí hacerla fue una experiencia muy linda. Recorrí muchas obras, había muy pocas mujeres. Sí. Pero eran casos muy interesantes, eran pioneras, eran mujeres muy corajudas. Y bueno, aparte era, primero les iba bien, había muchas cosas como el detalle de la obra que lo sabían hacer mejor que muchos hombres. Y segundo, la tecnología había hecho que la fuerza bruta no fuera el factor decisivo. Y sobre todo están acostumbrados a hacer más de una cosa a la vez, que los hombres a veces nos cuesta hacer más de una cosa a la vez. Viene a cuenta la fecha de que maneja Leo, 2012, porque usted decía ahora hay 56.000 cotizantes más o menos. Uh-huh. En esos años, si no me equivoco, se había llegado como una cifra de 80.000, que era un número 76, casi... 2013 casi. 74.000. Ahí está, que era un número excepcional. Sí. Luego en el periodo siguiente se bajó, me imagino que llegó a estar por debajo de estos 56.000. La cifra de 56.000 es donde se debería estar naturalmente. Déjame decirte algo sobre, está bien, tiraste unos números. Nosotros tenemos gráficas de barras con el andamiento un poco de los cotizantes. Y me guío por la de los cotizantes en el BPS, insisto que es mucho más la gente que trabaja en la construcción. Está claro. Inclusive un cálculo que tenemos es que hasta 250.000 personas están alrededor del negocio de la construcción. Imagínense que si era importante. Pero los cotizantes directos, con Daniel hablábamos recién, fíjate que se hablaba de que el promedio de la industria para el punto medio era 38.000, 36.000 trabajadores. Eso ya no existe más, no es así. Se rompieron algunos paradigmas. Y una es la entrada de la mujer, porque empezó a entrar mucha más mano de obra, más cantidad. También se necesita más inversión para llegar a eso. Y ha cambiado también los montos que se invierten en la industria. La industria se ha desarrollado. Entonces, cuando cambia la escala de la industria, también aumenta la cantidad de trabajadores. Hoy en día el promedio, yo no voy a decir que es 56.000, pero capaz que debería andar entre 45.000 y 50.000 en algún punto ahí en el medio para que sea promedio. Una cosa así, ya no es más los 30 y algo mil, estamos arriba de los 40.000. No sé si Daniel creo que compartís, ¿no? Sí, las últimas, por lo menos 2012 hacia adelante, había un promedio que superó siempre los 40.000. Uh-huh. Hubo algún pico que tuvimos en la pandemia, en 42.000, en 2022. Después siempre fue superior. Ahora, sostener eso
hay que hacer una política realmente pública que sostenga. O sea, depender únicamente de inversión privada es un riesgo que únicamente depende de la rentabilidad o no, o de la oportunidad de la inversión privada. La inversión pública siempre jugó un papel fundamental en nuestra construcción. Hasta unos años atrás, la incidencia de los puestos de trabajo, la inversión pública, era casi, en algunos momentos, hasta un 38 y un 40%. Muy pesado. Hoy ese número es muy menor. Por eso nosotros entendemos, por lo menos del sindicato, que algunos proyectos que se anunciaron, es importante que se empiecen a ejecutar para sostener los puestos de trabajo que se perdieron en el UPM, que lógico, las obras piensan y terminan, el Ferrocarril Central, que ya está en los últimos retoques, y algunas obras importantes. Para nosotros una obra que podía poder haber ido ayudado a resolver eso, entre otras cosas, en el interior, la obra de saneamiento. O sea, aquel anuncio de 1.000 millones de dólares, que después se transformó en 350 millones de dólares. Hoy se está anunciando que posiblemente en el segundo periodo de este año se empiezan las licitaciones. Bueno, son obras que podrían haber sostenido esa caída y podría dinamizar justamente en esos lugares donde precisamos mucho más laburo. Lo mismo que lo que tiene que ver con el mejoramiento de los asentamientos. Muy anunciado el Ministerio de Vivienda, se ha hecho alguna cosa, pero también tiene muchas dificultades en la ejecución. Y esa falta de dinámica en la ejecución de esas obras es que vos ves, no riesgo de crisis mucho menos, pero ves con dificultades y bueno, ¿cómo vamos a sostener el proceso para mantener este nivel de empleo que tenemos? Entiendo que con eso, que los niveles de inversión son socios, ustedes ahí en eso están de acuerdo. No sé si respecto a la mirada sobre la capacidad de ejecución y la velocidad de ejecución, Rubal comparte de que hay proyectos que vienen demorados. A ver, hay que darle tiempo a la certeza y a la garantía de todos los procesos. Yo a veces quiero ir más rápido, pero hay que cumplir una cantidad de cosas. Yo creo que si esos proyectos, mencionaba saneamiento, Arasatí, vivienda, algunos de esos proyectos que están lanzados, pueden comenzar antes de mitad de año, yo creo que no se va a sentir mucho la caída. Pero déjame decir algo de la inversión. Cuando uno habla de la inversión, y yo quiero hacer bien claro, acá hay inversión privada, que es buena y hay que fomentarla. La inversión privada no crece como un fruto en un árbol. Hay que generar condiciones para lo que el privado invierta. Eso hay que hacerlo, y lo hacen los estados. Después está la inversión pública, que son los recursos públicos de impuestos, etcétera, que se invierte. Y después están los híbridos, que son inversiones público-privadas de soluciones creativas que se hacen para que se puedan construir determinadas infraestructuras, que de repente pueden ser concesiones, es decir, una carretera, un ferrocarril, un puerto. Muchísimas modalidades hay en el mundo de que el privado se asocia con el Estado para poder desarrollar una infraestructura. Todo eso hay que explorarlo para aumentar la torta de la inversión. Está todo inventado, hay que poder aplicar esas recetas para generar volumen de inversión. Hay que tener un volumen importante de inversión, del orden del 5% del Producto Bruto para nosotros poder tener una industria de la construcción con mucha actividad, y eso se lo devuelve al país. ¿Hoy en qué porcentaje estamos del PIB? Creo que andamos en el 3%, pero hace años que estamos en el 3%. Tuvimos menos del 3%. Y yo tampoco quiero venir acá a llorar, a decir, aumentemos los impuestos para que la construcción... No es así. ¿Pero hay que, necesariamente, del 3 al 5 debemos llegar por el aumento de la obra pública? No, yo no dije solo por la obra pública. Hay una realidad, las tres áreas. Sí, dale. Si no aumentamos el volumen de inversión, y no estoy diciendo estrictamente que sea obra pública, sí, sino que hay que ser creativo para... Nosotros nos vamos a quedar siempre un escaloncito atrás del mundo desarrollado, que invierte muchísimo en infraestructura, porque la infraestructura te lo devuelve en eficiencia del país. O ustedes... Le voy a poner un ejemplo. Esas imágenes creo que son del viaducto ahí de Parque El Plata, me pareció. Sí. ¿Ustedes vieron lo que cambió la interbalnearia con el viaducto de Parque El Plata? Impresionante. Lo que cambió, eso es productividad, ¿eh? Uh-huh. Eso es tiempo que se ahorra la gente, menos combustible, es un montón de cosas. Entonces, hay que mirar las obras. Las obras a la gente le molesta cuando la tiene en la puerta de la casa, ¿no? Pero primero, da empleo, genera actividad y después se usa. Entonces, hay que fomentar la inversión en la construcción. Obviamente, estoy hablando de mi negocio, pero también estoy hablando del país. Sobre la inversión pública, que es cierto que hay varias formas de inversión en la construcción. Ahora, hay una realidad. La única que puede diseñar
una inversión para generar empleo en los lugares donde vos necesitás empleo es el propio Estado. Estamos de acuerdo. Ningún privado te va a hacer una torre sin menospreciar ningún pueblo. Yo digo Joaquín Suárez, por ejemplo, no lo van a hacer. Entonces, la forma de desarrollar empleo en esos lugares donde hay dificultades, un papel fundamental que juega el Estado. Yo recuerdo cuando se hizo la fibra óptica. Se desarrolló empleo, no te decía vamos a repetir una fibra óptica nueva, pero estoy diciendo que esa obra permitió en los pueblitos más alejados decenas de empleo para aquellos sectores que estaban más jodidos, que no tenían ni siquiera condiciones de laburo. Entonces, el Estado juega un papel fundamental en la organización del trabajo y la inversión en la industria de la construcción. Por eso nosotros seguimos entendiendo de que la inversión pública juega un papel fundamental, no solamente para mejorar las condiciones de vida de la población, saneamiento es uno de ellos, ¿no? Sino que también eso también es un motor fundamental de generación de empleo. En ese punto, el nombre de Alejandro Rivar ha estado sobre la mesa. El diputado Luz lo acusa de ser como una especie de ministro en las sombras. Y de paralelo. Paralelo y de digitar la obra pública del Uruguay. Vamos a ver, tenemos el video de Luz. Lo que yo diría que es corrupción, si, no sé cómo lo definirá usted, pero dijo, tenemos empresarios que se inventan obra pública, tenemos un Ministerio de Transporte paralelo que lo encabeza Ruibal y compañía, que se inventa una obra pública para decirle, vamos a hacer esto y lo hacemos nosotros. Y se arma una licitación para que la ganen ellos. Como son los inventores del proyecto, van a la licitación con puntos a favor. Y cuando tienen que resolver la administración de tres empresas, elige la que tiene mejor puntaje. El proyecto del tranvía va por la misma vía. Y no sé si la autopista, que también espero que no se haga, para ir a Punta del Este, para que usted demore 15 minutos menos. Si usted quiere ir a Punta del Este, bueno, demore 15 minutos más y va paseando. Resumiendo, está diciendo que definimos obras que son superfluas, dejamos atrás las obras que tenían que ser prioritarias en función de que le sirva a algunas empresas. Solo que digo lo siguiente, el ministro Falero, para que no se enoje, es el mejor ministro de obras públicas que yo he conocido. Falero, no para de inaugurar obras. Desde una rotonda que salva cientos de vidas, que sale nada, hasta una ruta. Ahora, que el Uruguay tiene proyectos en el cual se ha beneficiado el empresario, yo no puedo probar la relación entre el gobierno y el empresario. Eso no lo puedo probar. Es decir, bueno, si el empresario le da un dinero al gobierno para que le adjudiquen la obra, pero por la vía de los hechos, eso sucede. Y eso yo lo sostengo. ¿Y cuántas horas tengo para responder? No, tenemos un ratito todavía. Lo que está de fondo, es que no apareció, me parece, la palabra, es la iniciativa privada, ¿no? Proyectos que se presentan desde empresas constructoras que después son evaluadas por el gobierno eventualmente las acepta o no, y ahí se va a un concurso donde las empresas que presentaron el proyecto tienen un porcentaje ya por haber presentado la propuesta a la hora de la evaluación. Más allá de la mención personal, tengo pendiente una charla con el diputado para mostrarle algunas cosas y no, digo, yo lo tomo hasta un poco con ironía, un poco también para buscar un poco de foco de atención. La ley de iniciativa privada es la ley 17.555 que existe hace mucho tiempo y se han presentado muchísimos proyectos y lo que hace, se votó en el marco de la reactivación económica del país en medio de la crisis más grande que tuvimos allá por el 2002-2003. Que era para que los privados pudieran acercar proyectos y acelerar los plazos del Estado. Y eso y se le da una ventaja al privado y se le reconocen costos al privado porque invierte, porque contrata una consultora y porque trajo la idea, o porque tomó una idea, y está dicho en la ley, que el Estado tiene hace años y no la ejecuta, y el privado dice, tomo esta idea, la complemento, invierto y te la presento. Todo eso se puede hacer en el marco de la ley. Ese es el caso, por ejemplo, del proyecto Neptuno, donde por ejemplo, una de las críticas es que en realidad el proyecto ya existía. Pero la ley te habilita. Entonces, dentro de la ley todo. En Uruguay, por suerte, dentro de la ley todo. Y transparente. Después hay proyectos ahí que no tengo nada que ver, como el de la autopista esta, que ni lo conozco el proyecto. Creo que Falero también respondió al respecto en algún medio. Respondió acá mismo. Acá. Y también dijo que se iba a reunir con Luz para explicarle su punto. Está bien, pero a ver, yo en Uruguay, por suerte... Luz también dijo que le iba a recibir, que tú lo habías llamado y que habían acordado. Le dije que si tenía alguna duda, ¿por qué no me pregunta? Y yo no tengo problema.
Obviamente estoy de presidente de la Cámara, dirijo una de las empresas más grandes del país, pero que trabajamos no solo en Uruguay, sino en Paraguay y en Perú, también presento iniciativas privadas. Ahora, la ventaja, la ventaja que tiene la empresa que presenta el proyecto no es excesiva, no le asegura ganar la licitación. Bueno, pero discútanlo en el Parlamento, Leonardo. Esto está entre el 5 y el 20%. A nadie le dan el 20%. ¿Qué es lo habitual? Entre el 10, el punto medio. El viaducto del puerto fue una iniciativa privada de otro gobierno. Yo que sé, hay muchas. Que pasa que no sean... hay muchas. Y no... Yo participé de alguna, debe haber 70, 80, yo he participado de 5 o 6. Lo que pasa es que a veces hay más visibilidad por la escala del proyecto. El tren tram que estaban hablando, eso es una solución que Montevideo tiene que... Montevideo y Canelones, ¿no? Tiene que encarar de alguna manera. Y a veces, si el privado no viene y salta como el caballo al ajedrez y pone el tema arriba de la mesa... Podemos estar discutiendo no sé cuánto siglo. Es un buen ejemplo ese porque está hace décadas. Entonces, miremos la parte buena también de cómo se hacen las cosas. Y en Uruguay la ley se cumple, todos la respetamos. Y dentro de la ley todo, y es lo que estamos haciendo. Así que, desde el Zunca, muchísima tranquilidad. ¿Qué visión tienen sobre cómo viene funcionando la iniciativa privada? Hay mucha iniciativa privada, yo decía hoy. El gobierno también reforzó los incentivos para eso. Capaz que es válido, por ejemplo, la vivienda promovida ha tenido mayor devolución fiscal para que hubiera más inversión. Y eso generó volver a sostener los puestos de trabajo hasta ahora. Pero seguimos insistiendo de que la inversión privada, por lo menos en el sector mobiliario, no apunta a resolver, por ejemplo, temas como la inversión en vivienda e interés social. O sea, tenemos un volumen de viviendas hoy en el sector inmobiliario histórico quizás, sin embargo tenemos un déficit habitacional de 50.000 viviendas y aún seguimos teniendo vecines y vecinos que viven entre las aguas servidas. Entonces, está bien ese incentivo, pero tenemos que desarrollar una política de generar las condiciones de atender la situación de los sectores más carenciados. Nosotros como Zunca hace tiempo venimos trabajando en algo mucho más integral. Por ejemplo, la recuperación de la vivienda en estado de abandono, que están en los lugares donde están los servicios, las condiciones. Bueno, esas viviendas no se pueden recuperar y volcar nuevamente a la sociedad y a los sectores justamente que tienen mayores dificultades. ¿O hay cierto criterio de que los sectores más carenciados tienen que ser en las zonas periféricas de las ciudades? Tenemos todas esas condiciones. Vemos en Montevideo fundamentalmente esqueletos vacíos, abandonados por inversiones privadas, porque no les sirvió el número, alguna dificultad tuvieron. Debe recuperar el estado de esos esqueletos, reconstruir, invertir y devolver el Estado a la sociedad justamente en vivienda para el conjunto de los sectores más complicados. Porque vuelvo a reiterar, para mí estoy de acuerdo de generar fuerte inversión en viviendas sociales, pero tiene que ser en los lugares donde están los servicios y las condiciones. Entonces yo creo que eso también debe ser parte de la discusión cuando hablamos, proyectamos lo que tiene que ver la inversión en la industria de la construcción. Entonces, por eso, no renegamos la inversión privada porque es una gran generación de empleo. Lo que sí estamos planteando, y lo venimos planteando en los gobiernos anteriores, no es que estamos hoy innovando algo, de que es necesario profundizar justamente en la generación de viviendas sociales para los sectores que están mucho más carenciados. Y eso lo decimos, primero, porque muchos de nuestros compañeros viven en esos lugares y porque hemos ido muchas veces con otras brigadas a resolver situaciones límites, límites. Entonces, a veces a uno le choca, a mí me ha tocado esa asamblea por todas las obras, y vos ves esos volúmenes de inversiones en vivienda, y está, no estoy diciendo que esté mal, y cuando vos vas a una brigada y te encontrás con un rancho costanero, gurise durmiendo casi arriba del barro, ahí te pegan el pecho. Entonces, eso yo creo que es lo que deberíamos revisar y buscar alternativas para poder encontrar salidas donde los sectores más carenciados tengan la posibilidad de acceder a una vivienda como corresponde, ¿no? Iván quería decir algo. No, quería decir, porque me pareció, razonando un poquito también lo que dijo el diputado Luz, creo que el punto de él me parece que es de dónde se invierte, es decir, por qué se invierte en estos proyectos, más allá de los otros comentarios que creo que están claros lo que dije. Pero yo creo que ahí es donde está el destino, la dirección o el foco que le pone el gobierno a su plan de infraestructura, ¿no?
Y después los privados son parte también del engranaje económico del país y es razonable que los privados lean para dónde va el plan de infraestructura, se cuelguen y provoquen, incentiven, es parte, ayuda en el proceso. Ahora, nadie va a sustituir la decisión de dónde invertir. Lo que pasa es que a veces hay que insistir para que haya un plan de infraestructura, para que el plan de infraestructura sea abarcativo. Por ejemplo, Daniel hablaba de la vivienda. La vivienda es un área muy importante. Eso, del sector privado se le han propuesto iniciativas también, no mías, pero de otros, al gobierno para el sector de la vivienda. O sea, es mucho más amplio de lo que se habló y es una herramienta muy útil. Fue el ministro Echugarri quien presentó esa idea, que fue una muy buena cosa, porque todos los países desarrollados la tienen. Es decir, el cable al sector privado que te pinche, que te traiga permanentemente proyectos. Después el que toma la decisión es el gobierno. Me imagino que una de las hipótesis o de los factores que influyen en esto es que quizás no en todos los lugares del Estado haya el músculo suficiente para desarrollar los proyectos que se van necesitando, ¿no? Y eso el privado, en una medida que es un actor interesado... ¿Cómo te vas a cercenar toda la capacidad que hay en el sector privado, que somos parte de la misma sociedad y el mismo engranaje, de que te puede estar estudiando proyectos y traértelo? Después tú tomarás la decisión. Por otro lado, desde la Cámara... No te podés... Perdón, hemos hablado de la agencia... A eso iba, que desde el Centro de Estudios de la Cámara de la Construcción han promovido la idea de una agencia... Por eso, yo no me quería quedar en la discusión pequeña, vamos a decir. Nosotros estamos mirando mucho más arriba. Estamos mirando cómo ayudar a los gobiernos en su planificación de las infraestructuras, de cómo invertir y cómo generar reglas de juego que eso beneficie a todos. A los trabajadores que se pueden empezar a preparar y a mirar, si viene un plan de inversiones para esto. Hay gente que se forma en la industria de la construcción y apuesta a formarse en escuelas técnicas, esas porque de repente va a haber actividad en X sector. Y no quiero puntualizar en el sector. Las empresas también nos preparamos. Para eso se necesita planificar. Es lo que hacen los países desarrollados. Planifican mucho. Por eso nosotros queremos hablar de planificación y la agencia es una herramienta que ayudaría al Estado a planificar. A su vez también estamos planteando el Consejo Política de Infraestructura, que es fuera del Estado, donde los privados podamos también analizar y plantearle a los gobiernos, mirá, creemos que si ustedes invierten en este sector donde participen no solo el sector de la construcción, sino eventualmente otros sectores de la economía del país, cada sector, por ejemplo, hotelería, gastronomía, turismo, ellos saben lo que precisan para desarrollar su negocio. No quiere decir que el país va a hacer todo lo que ellos quieran, pero sería bueno escuchar qué precisan ustedes para desarrollar más tu sector. El sector forestal, el sector de los granos, todos esos sectores saben más o menos qué precisan para invertir. ¿Saben qué país hace eso? Por ejemplo, Chile, hace muchísimos años. Tiene un Consejo Político de Infraestructura donde todas las gremiales se juntan, hacen trabajo y se lo acercan a los gobiernos. Después el gobierno es el que decide. Entonces, nosotros apostamos a elevar la discusión y a ir por cosas a lo grande, con agenda grande. Después habrá que ver lo que se puede construir. Se nos fue el tiempo, Daniel Diverio, Alejandro Ruibal, muchas gracias. Una corrida más. Quiero mandarle un saludo a los compañeros y compañeras de la brigada nuestra que hoy están limpiando... el centro donde se incendió del banco de sangre. Agarramos la changa como brigada de limpiar, dejar en condiciones para que después nuevamente se pueda recuperar. Así que para ellos, un abrazo desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos al secretario general de un sindicato, al presidente de una cámara y no hablamos nada de conflictividad laboral. Que las hay. Vamos a hablar dentro de un ratito. Al regreso de la tanda vamos a hablar de conflictividad laboral. Vamos a estar recibiendo a Eloísa González, investigadora del Departamento de Administración y Negocios de la Universidad Católica, a propósito de cómo fue el 2023 en materia de conflictividad laboral, que fue uno de los más conflictivos en las últimas dos décadas. De eso hablamos al regreso de la tanda.